Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Se inicia la rueda de prensa en relación a esta jornada de trabajo que hemos tenido las tres comunidades autónomas con los tres consejeros, con sus directores generales y directores técnicos para hablar de un tema que nos preocupa mucho a todos nosotros, que es la despoblación y la sanidad, y que está en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ha habido tres mesas y lo que vamos a proceder es a leer las conclusiones de cada una de las mesas. La primera mesa ha sido sobre asistencia sanitaria en el medio rural y zonas con despoblación. Lo interesante de esta jornada es que hemos identificado problemas comunes y estamos haciendo abordajes comunes. Tenemos en común la despoblación, el envejecimiento, la dispersión geográfica, y esto condiciona la organización de la atención sanitaria, la accesibilidad y el tipo de atención que debemos dar. Por otro lado, el envejecimiento se asocia a cronicidad y esta se asocia a una necesidad fundamentalmente de cuidados. Con estas premisas y teniendo en cuenta que a esos problemas añadimos la dificultad de encontrar determinados perfiles profesionales para una atención primaria de calidad, planteamos las siguientes propuestas. Y se plantean en forma de decálogo, son 10 propuestas. La primera, hay que centrar las soluciones en dar respuesta a las necesidades de salud de los pacientes por parte del profesional más adecuado para cada una de ellas. La segunda, el desarrollo de otras competencias de otros miembros del equipo multidisciplinar, personal de enfermería. El personal de enfermería tiene un importante papel en este escenario de personas necesitadas de cuidados. Además, son también fundamentales como agentes para la educación sanitaria y para las actividades comunitarias. Es necesario aumentar el número y tarea de trabajadores sociales, ya que mucha de la atención que se necesita en el medio rural está relacionada con problemas sociales. Es necesario profundizar en la relación, por lo tanto, con los servicios sociales. Es preciso aumentar el papel de los profesionales administrativos con formación y aumento de plantillas para la resolución de toda la tarea administrativa que se hace en atención primaria y con el objetivo de desburocratizar las consultas. Y también apoyar el desarrollo de fisioterapeutas, matronas, etc. Tercera conclusión, es necesario aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria en general y de la realizada en el medio rural en particular. Este puede ser uno de los mayores incentivos profesionales para trabajar en este medio. Acceso a pruebas diagnósticas, telemedicina, teledermatología, videoconsultas entre profesionales, herramientas de ayuda para la toma de decisión basadas en inteligencia artificial, videoconsultas entre profesional y paciente. Cuarta conclusión, es necesario aumentar la coordinación con otros niveles asistenciales, historia compartida, interconsultas no presenciales. Quinta, es imprescindible realizar una revisión de los mapas sanitarios para adaptarlos a la realidad presente. Sexta, hay que realizar una distribución de cargas asistenciales, evitar cupos pequeños porque no garantizan el mantenimiento de las competencias, que son imprescindibles para una asistencia de calidad y porque además no son atractivos para los jóvenes profesionales. Es necesario desarrollar un plan sólido de atención comunitaria. La octava, el modelo de atención tiene que evolucionar del modelo actual del médico que acude al consultorio sin saber si alguien lo va a necesitar hacia una actividad concertada, con cita previa, con visitas programadas a los pacientes en sus domicilios, sumado a un sistema de transporte al centro sanitario correspondiente. Novena, el sistema de transporte no es un problema exclusivamente sanitario, por lo que es necesaria la implicación de otras administraciones. Y décima, es necesario dar a conocer la atención primaria rural, tanto en el grado como en el posgrado, en la formación especializada, por lo que hay que intentar que estudiantes y residentes pasen parte de su formación en el medio rural y para ello es necesario acreditar más centros docentes. El medio rural puede ser el sitio más gratificante donde los profesionales sanitarios puedan ejercer una atención primaria de calidad, cercana, integral. Para garantizar esta atención son necesarios cambios organizativos que permitan esta atención de calidad. Y este es el compromiso que hemos adquirido todos en esta jornada. Paso la palabra a Asier
Ripollès, que es la consejera de Aragón, para que lea las conclusiones de la segunda mesa. Gracias, Verónica. Gracias a todos. La segunda mesa ha versado sobre recursos humanos para luchar contra la despoblación. Estamos todos convencidos que el acceso a una atención sanitaria de calidad es uno de los elementos imprescindibles contra la despoblación. La atención sanitaria de calidad requiere de profesionales cualificados y frente a esto tenemos un problema estructural y es el déficit de profesionales. No olvidemos que tardamos 10 años en formar un médico especialista y la previsión en los últimos años de la oferta y la demanda siempre va en detrimento de la posibilidad de cubrir todas las plazas de especialistas que necesitamos, para lo cual tenemos que desarrollar políticas que faciliten la cobertura de plazas de difícil cobertura, fundamentalmente periféricas, que no siempre tienen por qué coincidir con las zonas más despobladas, sino que reúnan otras serie de características que las hagan por sí misma de difícil cobertura, con lo cual tendremos que desarrollar una serie de medidas que faciliten la ocupación de estas plazas y la equidad en la asistencia sanitaria en todas las áreas de nuestra comunidad autónoma. Para lo cual tenemos que incentivar estas plazas con una valoración específica para bolsas de trabajo, un incremento de los baremos, un incremento de los puntos en la carrera profesional, medidas de carácter retributivo, intentando salvar rigideces de políticas retributivas, pero no todo es dinero, es decir, tenemos que hacer polos de atracción en estas plazas de difícil cobertura que garanticen que los profesionales quieran desplazarse a ellas porque tengan una posibilidad de desarrollo profesional y que no les impida estancarse en esas plazas y que se fidelicen a la vez que pueden conseguir un desarrollo de sus competencias y de sus capacidades profesionales. Así que hablamos de flexibilización de jornadas, de posibilidad de juntar jornadas para poder acceder a periodos de formación en otros días de la semana. Hablamos también de descansos reglamentarios, pero juntar descansos para aumentar la capacidad de formación de estos profesionales. Hablamos de valorar nuevas fórmulas de contratación con contratos mixtos. Serían contratos que harían sinergias con hospitales de la red de hospitales de las capitales o hospitales de referencia, que permitirían realizar la actividad en los dos hospitales, con lo cual seguirían la formación y la capacitación de los profesionales que están adiestrados en su residencia para realizar unas técnicas específicas en los hospitales comarcales y que probablemente no puedan desarrollarlas si no mantienen ese vínculo con su hospital de referencia. Estos contratos mixtos serían una sinergia que facilitaría el recurso de las plazas de especialistas en los hospitales periféricos y desde luego, ahondar, igual que ha dicho Verónica, en nuestra primera mesa, en la formación. En la formación hay que potenciar la estructura de las unidades docentes, tenemos que incrementar las unidades docentes, tenemos que hacer atractivas estas plazas en las unidades docentes, tenemos que disminuir las rigideces en el momento de acreditar unidades docentes y ofertar a los profesionales de medicina que acaban su carrera la posibilidad de realizar especializaciones y rotaciones incluso en el mundo rural. No se puede querer, no es una frase mía, aquello que no conoces, con lo cual también tendríamos que hacer una política de reconocimiento y de visualización de las tareas y de las competencias que tiene la medicina en el mundo rural, incluso en las plazas de difícil cobertura, para intensificar el atractivo de estas plazas y que los profesionales fidelizasen su carrera profesional en este tipo de plazas. También se han ensayado otra serie, se han dejado en el tintero otra serie de reflexiones respecto a la incentivación de las plazas de difícil cobertura, como pueden ser las subvenciones directas a los profesionales, para lo cual tendríamos que contar con otras administraciones, incluso con las administraciones locales, con los ayuntamientos. También se ha hablado de incrementar la capacidad resolutiva de los profesionales, permitiendo el desarrollo pleno de sus competencias profesionales y alianzas estratégicas con otros colectivos sociosanitarios. También se ha puesto sobre la mesa la redistribución de competencias, la contratación y las sinergias con otros perfiles profesionales, como pueden ser los farmacéuticos, como pueden ser los fisioterapeutas, como pueden ser los podólogos o cualquier otro tipo de profesión que podría ejercer su función y su misión en este espacio de difícil cobertura, redistribuyendo las competencias y las tareas que cada uno realiza en el equipo, fundamentalmente de atención primaria o en los equipos de especialidades.
Hay que implicar a todas las administraciones, insisto, ayuntamientos, diputaciones, en la puesta en marcha de medidas necesarias para poder ofrecer una atención sanitaria de calidad y eficiente en estas plazas especialmente periféricas de la España despoblada. Muchísimas gracias, Sida. Pasamos a las conclusiones de la tercera mesa. Jesús Fernández, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Si me permite la consejera anfitriona, voy a hablar de las conclusiones de la tercera mesa y dos o tres reflexiones a propósito de la jornada. Pero quiero empezar primero dando las gracias a la propia consejera de Castilla y León, también a mi compañera de Aragón, Sira, y a todos los equipos de las tres consejerías. Creo que ha sido un día muy importante, interesante y que, leídas las conclusiones, parece como que ha sido más tedioso, pero ha sido verdaderamente, no sé si la palabra adecuada es divertido, pero sí muy entretenido. Y seguro que esto, lo más importante que ha hecho, ha sido abrir las puertas a mayores y mejores encuentros, siempre con la intención de la mejora de no solo de la atención primaria, sino del modelo sanitario en el que estamos inmersos las tres consejerías y seguramente todo el Sistema Nacional de Salud. No en vano la pandemia ha descubierto que tenemos un fabuloso sistema y en encuentros como esto además vemos que tenemos ideas muy parecidas para problemas muy parecidos, con lo cual en todos los sitios tenemos, si quieren, las mismas virtudes, pero también las mismas críticas. No quiero tampoco dejar de agradecer a la delegada territorial, a Yolanda, la organización aquí en este lugar estupendo y que además ha estado pendiente de nosotros minuto a minuto. Así que, Yolanda, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Si hablamos de las reflexiones que ha tenido la tercera mesa, que era quizás la que más expectativas podía generar, porque todo el mundo habla de las nuevas tecnologías de cara a lo que podemos resolver en el problema que tenemos actual, tanto de la despoblación como de del modelo. Yo voy a hacer un resumen muy, muy, muy rápido, si puedo, de estas conclusiones. Lo primero que han decidido es acabar con la palabra nuevas, y lo vamos a llamar solo tecnologías, porque nuevas ya no son. Y me parece un buen principio. Me parece que es bueno que todos sepamos que ya estamos en esta era, pero también a la vez de decirlo así, han hablado de brecha. Aunque algunos ya no hablan de brecha, sino que hablan de grieta más pequeña que la brecha. Pero bueno, de cualquier manera, quitamos la palabra nueva, seguimos hablando de brecha y esto da pie a la siguiente conclusión, que ha sido: es imprescindible un nivel de formación adecuado, tanto para profesionales como para personas que no son profesionales, sino que principalmente son pacientes o sus familias. Nos encontramos en un momento en que la adhesión a la era digital cuesta trabajo, a pesar de que todos tenemos un smartphone en el bolsillo, digo todos, sabiendo que todos y todas no puede ser, pero la mayoría tenemos un smartphone en el bolsillo, y sin embargo seguimos hablando de brecha, y esto ha supuesto que en esta conclusión, en esta segunda conclusión, se hable de la relación que tenemos que tener entre profesionales y personas y que cada vez nos acerquemos más, y eso tiene que ser gracias a la formación, la capacitación y una cosa muy interesante que se ha dicho también, a la organización de los sistemas. Hasta ahora veníamos trabajando, seguimos trabajando por proyectos. En la mayoría de las comunidades hoy se ha evidenciado que las tres tenemos muchos proyectos en marcha y además muy parecidos, pero no dejan de ser proyectos aislados, y de lo que se trata es que los organicemos para hablar de un proyecto único que hable de la apuesta verdaderamente de lo que se llama herramienta digital, o lo que queremos que se llame herramienta digital. Y en esa herramienta digital se pretenden hacer dos cosas importantes, y esta es la tercera conclusión. Hablar de un canal digital que esté, si quieren llamarle, en una sola app, o en un solo portal, o en una sola web, en un único lugar donde se almacenen, donde se aglutinen, donde se integren todas las posibilidades que hay en esa única herramienta, para que tengan un fácil acceso, tanto los profesionales y principalmente las personas que tienen que contactar con el sistema. Eso sería el 3A, por decirlo de alguna manera. El 3B sería la autonomía de los profesionales. La autonomía en la capacidad de decisión, la autonomía para acceder al sistema de una manera mucho más sencilla, y también la utilización principal, y en esto se ha detenido más la mesa, el uso del Big Data y de la inteligencia artificial. Ya son muchos los proyectos, como he dicho antes, pero aislados, en los que estamos trabajando de Big Data y de inteligencia artificial, y ahora se trata de que todo eso se una
al servicio del apoyo, al servicio del mejor desarrollo de la profesión en cada una de las profesiones. Esto no solo atañe al medio rural, no solo atañe a lo que hoy nos ha traído aquí, que es el despoblamiento, atañe al sistema en su conjunto, pero se ha hecho énfasis en que esto facilitaría mucho más la vida de las personas que vivimos en ese entorno. Luego se ha hablado también en otro tipo de... quizás en el coloquio más abierto, no en la ponencia de cada uno de los tres que han intervenido, las tecnologías de la información y la comunicación ya están en nuestra vida, pero también son una oportunidad de presente y sobre todo de futuro. Son una oportunidad de accesibilidad, como he dicho antes, de eficiencia y ayuda a la sostenibilidad del sistema, algo que también han hecho mucho énfasis en ello. La teleasistencia puede permitir romper algo en el que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la dicotomía entre hospital y atención primaria. La teleasistencia se habla de que rompe estos hilos, estas telarañas, y lo que hace es tender puentes entre todas las partes que se encuentran dentro del sistema. Es importante que la accesibilidad sea para todas las personas, sin discriminar el lugar de residencia, la edad u otras situaciones, lo que le han llamado universalidad y sencillez. A mí me parece que estas dos palabras encierran mucho el encuentro con el que veníamos aquí, al menos desde Castilla-La Mancha, a poner en valor la sencillez que tienen que tener los sistemas. Porque lo más difícil es querer entrar, querer hacer y que no te deje la herramienta. Esto es la dificultad a la que mayor nos enfrentamos, pero en nuestras propias vidas. O sea, quieres acceder y no entras porque no tienes 5G o porque no tienes 4G o porque no tienes wifi. O porque simplemente el sistema es tan difícil y nosotros nos damos cuenta y cuando entras en una app o cuando entras en cualquier portal que te lo pone fácil, tú entras en un periódico y los periódicos te ponen fácil si quieres ver el titular. Luego ya te cobran si quieres seguir leyendo, pero eso es otra película. Pero te lo ponen muy fácil, ¿verdad? No todo debe quedar en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. Esto también se ha hecho mucho hincapié. No todo lo que ocurre en el medio rural, en el despoblamiento, tiene que estar de la mochila de la sanidad. Tenemos mucho que decir con otras consejerías o con otras administraciones, con otras instituciones, el transporte, la vivienda, la accesibilidad de todo tipo, el encuentro para mejorar la vida de las personas que vivimos ahí. Y por fin avanzar hacia un sistema de salud, sin duda inteligente, con sistemas adecuados al momento en el que vivimos y vamos a seguir viviendo poniendo luces de lejos, sistema inclusivo y sobre todo abierto a los pacientes, a las pacientes. Herramienta que permita apoyar el conocimiento a los profesionales, por un lado a los pacientes, y por otro lado herramienta que apoye el diagnóstico, el procedimiento, el conocimiento de los profesionales, aumentando su capacidad resolutiva. En definitiva, valor y oportunidad de gestión en la Big Data y en la gestión por resultados y añadiendo valor. Esto ha sido la conclusión y a mí me gustaría terminar, si me lo permites, consejera, con tres reflexiones de una jornada como la de hoy, que hablábamos de despoblamiento. Miren, nosotros venimos de una comunidad, Castilla-La Mancha, que se parece mucho a Castilla-León, pero, como bien dice la consejera, quizás nosotros tenemos, no sé si más fácil o más difícil, lo que pasa es que estamos encerrados en dos provincias que tienen mucho despoblamiento, que son Guadalajara y Cuenca, y tres que tienen otro comportamiento. Albacete mixto, tiene mucha ciudad y un poquito de despoblamiento, y Ciudad Real y Toledo, que no tienen prácticamente ningún despoblamiento, son núcleos de población grandes. Bueno, eso nos hace trabajar de una manera, a veces, no digo desordenada, pero con mucha complicación, y nos ha hecho a llevar a tomar decisiones que tienen que ver con la parte de despoblamiento y con la parte de menos despoblamiento, y eso lo hemos acunado en tres documentos que son los que estamos trabajando este futuro. Uno, que es el marco estratégico de la atención primaria que ya en el 2019 se decidió en el Consejo Interterritorial en abril, del que participamos los consejeros que estamos aquí. En abril del 19 se aprobó un marco estratégico que estaba hecho por técnicos. Yo diría y me atrevería, si no me contradicen mis compañeras, por los mejores técnicos de la atención primaria de este país. Y en ese marco estratégico se habla de toda la atención primaria y también del despoblamiento. Y creo que hay que hacer caso a ese documento. El segundo documento que hemos tenido en cuenta en Castilla-La Mancha ha sido la ley de despoblamiento que se aprobó en el Parlamento de Castilla-La Mancha el mes de mayo, el 7 de mayo concretamente, no, el 6 de mayo, perdón, y que hace hincapié en muchas de las cosas que nos pasan en ese medio ultrarural, que es la dificultad de vivir allí, la dificultad de atraer a la gente, la dificultad por la baja natalidad, la dificultad por el envejecimiento, por la dispersión, en definitiva, por tener muy poca población. Hemos
Esa ley lo que permite son beneficios fiscales, lo que permite son rebajas en la utilización de los servicios y, como no, dedica del artículo 36 al artículo 40 lo que habla de sanidad. Y en sanidad, pues lo que ponemos en valor, lo hemos dicho hoy aquí, y es un poco el reflejo de lo que ya hemos leído en las conclusiones los tres. Y el tercer documento, que es el más reciente y en el que ahora tenemos mucha ilusión puesta, es el Plan de Salud Horizonte 2025, que acaba de ver la luz, en el que se recoge todo lo referente al modelo que lo tenemos basado en la atención primaria y en la promoción de la salud, en la educación de la salud, no enfermar, hablar de salud y no hablar de sanidad. Nosotros entendemos que ya se hace muy bien en el Sistema Nacional de Salud diagnosticar y curar, se hace muy bien, tenemos un potentísimo Sistema Nacional de Salud, pero entendemos que el siguiente paso es no tener que diagnosticar ni que curar, sino tener más salud y poder disfrutar de ella, alargar la vida y alargarla con buena salud. Eso es los tres documentos con los que estamos trabajando y ahora pues la siguiente dedicación es cosas que han salido hoy en las conclusiones que hemos leído y hay que desear mucha suerte, mucho ánimo a quien está haciendo esto posible, que son los técnicos, que son los del día a día, profesionales de todas las categorías en esos equipos de atención primaria, que lejos de pensar que estamos desunidos, que los políticos vivimos al margen, de espaldas a ellos, estamos muy pegados a ellos, somos los que realmente nos cuidamos unos a otros, y hombre, tiene que haber disputas y tiene que haber desencuentros, pero la mayoría son encuentros y creo que el día de hoy hay que dedicárselo a ellos. Así que nada más y muchas gracias. Muy bien, pues nada, tienen ustedes la palabra. A mí me gustaría saber, en el tema de los profesionales, han hablado un poco de, digamos, dar la oportunidad de que no se estancen, ¿no?, en el medio rural. Entonces, me gustaría saber si están planteando el incentivo económico o es una cosa que se descarta, porque hay muchos colectivos que lo piden, que los médicos ganen más por estar en zonas despobladas que por estar en la ciudad. Bueno, tengo que decir que el principal capital que tiene el sistema sanitario es el capital humano, son sus profesionales, es el verdadero músculo que hace que funcione el sistema sanitario. Como tal, los profesionales tienen que tener una proyección de futuro y tienen que realizar su trabajo en unas condiciones que les permitan su proyección profesional y desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles para dar una asistencia de calidad. Los puestos de difícil cobertura, lo que hablamos como puestos de difícil cobertura, son aquellos puestos que pueden tener unas características determinadas en cada comunidad autónoma. Aragón tiene la característica de que la mitad de su población se encuentra en Zaragoza capital y el resto de la comunidad autónoma es el resto de la población de la comunidad autónoma, con lo cual los traslados y la afluencia de los profesionales a la capital es absolutamente centrípeta. O sea, la atracción, el polo de atracción que ejerce la capital sobre los profesionales es muy grande. ¿Por qué? Porque probablemente en este se encuentran las capacitaciones o fundamentalmente donde se han realizado los periodos formativos de los especialistas que posteriormente tienen que cubrir todo el territorio. Cuando se habla de incentivar las plazas de difícil cobertura, sí que se contempla medidas de carácter retributivo que pueden ser pagadas en forma de productividad variable, en forma de pago de kilometraje, en forma de pago de atención continuada. Pero tengo que insistir, tal y como he dicho antes, que no todos son retribuciones. Si tú le preguntas a un profesional qué es lo que prima en que él elija una plaza u otra, nunca prima lo que es el capital económico. Prima otra serie de condiciones que hacen esas plazas atractivas y ahí es donde nos hemos querido detener. ¿Qué es lo que hacen las plazas atractivas? El saber que tienes una capacitación profesional, que no pierdes el contacto con tus hospitales de referencia, que eres capaz de desarrollar una actividad atractiva para el resto de las especialidades y las especialidades médicas, que eres capaz de realizar una serie de medidas que no se pueden realizar en hospitales de referencia de la capital y, como bien hemos dicho, lo que no se conoce no se puede aceptar. El hacer estas plazas periféricas atractivas es uno de los principales motivos que nos tiene que mover en estos, para poder cubrir este déficit de especialistas y los contratos mixtos también incrementan la capacidad
que pueden tener estos profesionales de seguir su formación, de seguir en contacto con el sistema sanitario, de seguir en contacto con técnicas nuevas, de tener interacción profesional con los profesionales de otros servicios de los hospitales. Y en ese sentido, en Aragón estamos trabajando, ya tenemos más de 40 contratos mixtos con hospitales periféricos y todos ellos han sido experiencias de éxito. Es importante tener esto en cuenta, ir aprendiendo, ir mejorando y tal y como ha dicho mi compañero de Castilla-La Mancha, Jesús, enlazando con las nuevas tecnologías, ya no nuevas tecnologías, con las tecnologías emergentes y con las tecnologías y la comunicación, la capacitación de estos profesionales y la capacidad que podemos tener de que precisamente estas especialidades o estos hospitales o estas plazas de difícil cobertura del mundo rural o del mundo periférico sean aquellas donde se implanten como programas pilotos de telemedicina, programas piloto de asistencia a distancia, de digitalización, pueden también contribuir a que los profesionales no tengan ningún reparo en ocupar esas plazas y consolidarlas. Creo que está. No. Sí, una pregunta dirigida a los tres consejeros. El año pasado se incrementaron un 32% las agresiones a sanitarios. ¿Han hablado sobre este problema? ¿Qué medidas concretas tienen para solucionarlo, para evitar más agresiones a sanitarios? Y luego, referida una pregunta a la consejera de Castilla y León. La tercera dosis en Castilla y León, ¿sabe cuántas personas va a llegar? Y luego también una propuesta del Consejo de Médicos de Soria que dice que en el ámbito rural se pueda pedir cita yendo directamente al consultorio sin necesidad de utilizar la cita previa. Muchas gracias. ¿Empezáis con las agresiones a sanitarios? Bueno, las agresiones a sanitarios no ha sido un tema específico que ya hemos tratado en esta jornada. Yo creo que a todos y cada uno de nosotros nos preocupa el tema, porque sí que se han incrementado las agresiones y yo creo que es importante seguir trabajando en uno de los aspectos que hoy hemos tratado, que es las actividades comunitarias. Yo creo que hay que trabajar con la población. Hay que acercar muchas cosas a la población y, desde luego, hay que tener claro que la sanidad es un área de respeto. Y las personas que están trabajando en sanidad están trabajando por la salud de nuestras personas y, por lo tanto, esto hay que evitarlo lo más posible. Sabemos que después de la pandemia, en la situación de pospandemia, hay crispación social, es evidente, no tenemos más que ver un telediario. Yo espero que poco a poco, a medida que vayamos controlando riesgos y normalizando, esto también se normalice, pero es importante proteger. Pero no ha sido tema de esta reunión. En cuanto a la tercera dosis, vamos a empezar, creo que se ha anunciado ya el día 23, empezamos con la tercera dosis a los mayores institucionalizados y a los pacientes que estaban en el grupo 7 y esta tercera dosis, como digo, empezamos este jueves. El número exacto, aquí no tengo el dato, pero vamos, sabemos que es el grupo 7 y de la misma manera que les identificamos para la primera y la segunda dosis, el número está perfectamente identificado, las dosis las tenemos y podemos empezar sin problema. Y en cuanto al Colegio de Soria, tengo una reunión con todos los colegios. Bueno, yo he iniciado desde el día 3 de septiembre una explicación sobre la estrategia de atención primaria, la reordenación y el refuerzo de la atención primaria. La primera iniciativa fue hacer una comparecencia de casi 5 horas en las Cortes explicando este tema, que eso fue el 3 de septiembre, y a partir de ese momento tuve una reunión con las diputaciones, con los delegados territoriales, con los gerentes, para iniciar las conversaciones, para intentar abordar cuáles son las cosas que tenemos que hacer en cada una de las áreas sanitarias, porque evidentemente esta comunidad es muy heterogénea, no es lo mismo Segovia que Valladolid, que Soria, que Burgos, es decir, que cada una de las áreas tiene características y es importante que seamos capaces de adaptar lo que nosotros queremos hacer a los contextos de cada una de las zonas. Pero hay una cosa que es un requisito fundamental si queremos avanzar en una situación en la que hay que reordenar y en la que tenemos un déficit de profesionales, y es la cita previa. Evidentemente, tenemos que extender la cita previa y cuando un profesional va a un sitio es porque se le ha pedido que vaya. Pero no solamente porque se le ha pedido que vaya, sino porque a lo mejor ha programado una actuación de ver a sus pacientes, pues porque son diabéticos, hipertensos, cardiópatas y les
les ha llamado por teléfono y les dice, el miércoles te voy a ver. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, dar contenido clínico a esas visitas. ¿Por qué? Porque no podemos tener a un número, tenemos pues 1000 y pico médicos de familia que trabajan en el medio rural y tenemos 3.666 consultorios y tenemos 247 centros de salud. Por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, si queremos dar respuesta a nuestra población, tiene que ser con cita previa. Porque lo que tenemos que garantizar es una cosa, tenemos que garantizar la atención. Es decir, nadie que pida una cita tiene que dejar de ser atendido. Y desde luego todos y cada uno de las personas de Castilla y León tienen médico de familia y enfermera, y eso es lo que tenemos que garantizar. A mí me gustaría preguntarle a la consejera cuál es el siguiente paso para que se ponga todo esto en marcha en Castilla y León, y si hay temor a que una vez más se eche para atrás este plan de atención primaria debido a lo que pasó hace unos días en las Cortes, y como han dicho que están dispuestos a dialogar con otros profesionales del ámbito, pues la farmacia de Villar del Río, que aquí lleva muchos meses pendiente de que se reabra, pues si se tiene alguna novedad al respecto. Bueno, el siguiente paso, hay muchos pasos que ya están dados, es decir, una de las cosas que decimos es que esta pandemia nos ha traído mucho desastre y mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también ha hecho que avanzáramos mucho en tecnologías y hemos avanzado mucho en muchas cosas, es decir, que ya hay en marcha gran parte de las estrategias que tenemos, una de ellas es la digitalización, empieza ya a estar poco a poco bastante, bastante avanzada. El plan de reestructuración no ha existido nunca, es decir, retirar algo que no ha existido no ha sido nunca ningún problema para nosotros. Lo que sí tenemos es una estrategia de atención primaria. La estrategia de atención primaria es una estrategia que ha sido solicitada y demandada por todos los colectivos. Hace poco los sindicatos nos dijeron que apoyaban esa estrategia y habrán tenido ustedes ocasión de ver lo que han hecho 9 sociedades de atención primaria, las sociedades científicas de atención primaria, tanto de medicina de familia, de pediatría como de enfermería, apuestan porque vayamos adelante y nos piden además a la administración y a los políticos que no nos enredemos en debates y que pongamos en marcha todas las actuaciones para mantener la calidad y seguir desarrollando el sistema. Nos la estamos jugando y no es tiempo de no hacer cosas. Ahora es el tiempo de la acción, es el tiempo de tomar decisiones, de seguir adelante, de analizar, de evaluar y si hay que reconducir, se reconduce. Y en relación a la farmacia de Villar del Río, pues ahora mismo le digo, es una farmacia que lleva tiempo, yo creo que cerrada desde el 2018 puede ser, porque a petición del titular por falta de rentabilidad. Entonces, el municipio en estos momentos es atendido por un botiquín que está vinculado a la oficina de farmacia de San Pedro Manrique, que está situado a 12,7 kilómetros de ese municipio. La Mancomunidad Tierras Altas de Soria ha solicitado hace tiempo la apertura de una nueva oficina de farmacia. Ha solicitado que se declare zona farmacéutica especial, por razones de población, por razones geográficas, pero para esto hay que convocar un nuevo concurso de oficinas de farmacia y para ello se ha iniciado ya el estudio poblacional de las distintas zonas farmacéuticas, así como la posibilidad de declarar zonas farmacéuticas especiales. En este momento se está estudiando la pertinencia de declararla o no zona farmacéutica especial. Sí, por eso se tiene que convocar y se tiene que tomar la decisión una vez convocada para ver si hay más zonas y hay que hacer más intervenciones. Sí, yo quería preguntar a los consejeros de Aragón y de Castilla-La Mancha un poco cuáles son los siguientes pasos a raíz de aquí, si más reuniones como esta, que cada uno lo implemente o llevarlo a otras administraciones. Y en relación con lo de las otras administraciones, me ha llamado la atención que esta mañana se hablaba de Bruselas y de Madrid y ahora habéis hablado de diputaciones y ayuntamientos. Entonces, no sé si es más fácil pedir al de abajo que pedir al de arriba. Y a la consejera Casado le quería preguntar si en estos puntos de la primera mesa, cuando se habla de revisión de mapas y de redistribución de tarjetas, ¿se siente usted de alguna manera reconfortada o apoyada por sus compañeros y por los técnicos de sanidad? Y por último también un tema local sobre el pediatra de Arcos de Jalón, que temen quedarse sin él a finales de esta semana, está la gente allí muy preocupada, es un poco de lo que va esta reunión, de plazas que cuesta mucho cubrir, no sé si hay alguna solución o hasta que se encuentre una salida al tema, cómo se solucionan estos casos tan complejos. Muchas gracias.
Bueno, en relación a la pregunta que hace a Castilla-La Mancha y ahora a mi compañera de Aragón, decir dos cosas. Una, ¿qué hay a continuación? Bueno, hay dos cosas. Una, hay temas que ya hemos tratado aquí y que seguro que forman parte de la agenda y tienen que seguir formando parte. Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo en sacar el mayor número de plazas de médicos, enfermeras de familia, de pediatras, etcétera, para conseguir el mayor número de profesionales, o vamos a seguir insistiendo en el desarrollo de lo que yo decía antes de la era digital o de la estrategia digital. En fin, cosas que se han dicho aquí ya se están haciendo, otras se van a seguir haciendo y sí hemos quedado en que este tipo de encuentros se van a seguir realizando. Quizás con otros índices, hoy hemos trabajado sobre temas concretos de modelo, profesionales y tecnologías, y habrá que insistir en la parte de modelo seguro, y seguramente incorporaremos otros. Y con arreglo a unas instituciones u otras, no quiero confundir a las personas que nos escuchen, este encuentro, como bien dijo la consejera, está enmarcado en un compromiso con Europa para trabajar sobre la despoblación, no solo de estas tres comunidades, sino del país en su conjunto, y en sanidad estamos trabajando, hemos empezado a trabajar desde aquí. Eso es una cosa. Y otra cosa es que de las conclusiones que hoy han salido aquí, parece interesante que nos apoyemos en la sinergia que pueden producirse entre administraciones locales, provinciales o regionales, para ayudarnos a tener una mejor estrategia de cara a lo que presentemos en Europa. O sea, que son dos cosas que se integran. No, nada que añadir al compañero de Castilla-La Mancha, a Jesús. Efectivamente, estas conversaciones, como bien hemos dicho esta mañana, se enmarcan dentro de la agenda política europea para tratar en un foro de la despoblación. Pensamos que en sanidad los problemas que tenemos las comunidades autónomas que sufrimos esta despoblación y envejecimiento de la población y dispersión de la población son comunes, y merecía la pena que la postura de España en sanidad al respecto fuera una postura común y que en el foro europeo se entendiese como las regiones que compartimos esta serie de problemática, tenemos unas propuestas comunes y unos problemas comunes que somos capaces de llegar a un consenso y presentar soluciones comunes. Respecto a la, como bien ha dicho mi compañero, a la participación de otras instituciones, estamos hablando, como él bien dice, en su comunidad autónoma han desarrollado una ley muy novedosa sobre la despoblación. En Aragón estamos en un anteproyecto de ley de dinamización del mundo rural. Esto indica la preocupación que todas las comunidades que compartimos este problema tenemos por problemas comunes, y la sanidad sí que tiene capilaridad, sí que es un eje de cohesión, una amalgama que puede unir estos problemas de la España despoblada, pero efectivamente todas las administraciones como ayuntamientos, comarcas y otra serie de consejerías o de departamentos, como puede ser vertebración de territorio, comunicaciones o transportes, tienen mucho que decir al respecto y tienen mucho que aportar, tal y como figurará en todas las estrategias europeas que intentan solucionar el reto de la despoblación. Bueno, aunque a mí no me ha preguntado por Bruselas ni las diputaciones, yo también quiero contestar a esa pregunta porque me parece muy interesante. La salud es intersectorial, es decir, y la salud no solamente es responsabilidad del sistema sanitario. Y mal haremos si damos la respuesta solo desde el sistema sanitario, cuando sabemos que sobre la salud no solamente influye el sistema sanitario, sino los estilos de vida, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que son importantes y que se trabajan muy bien cuando lo trabajas con interlocutores como alcaldes, diputaciones y Europa. Y lo que ha dicho Sira, hay mucha capilaridad y es importante que trabajemos todos en el mismo sentido. Por lo tanto, el hecho de haber reunido a los presidentes de las diputaciones iba por ahí, es decir, tenemos que trabajar con vosotros, tenemos que ver cómo lo podemos hacer y cómo podemos dar la mejor respuesta para nuestra población.
La revisión de los mapas, vamos a ver, tenemos un mapa sanitario que tiene más de 30 años. La población en Castilla y León, igual que en las otras dos comunidades, ha cambiado. Algunos sitios han aumentado de población, otros han disminuido de población, otros... Bueno, lo que no podemos es seguir con la misma situación, y yo desde luego me siento muy apoyada por los técnicos, me siento apoyada por las sociedades científicas, y creo que se está entendiendo lo que queremos hacer, que es de alguna manera... redirigir el sistema a las necesidades que tiene la población y darle mayor potencia para darle más sostenibilidad en un entorno que va a ser complejo por la falta de profesionales. Entonces, o lo hacemos de manera planificada y organizada o vamos a tener problemas en 5 o 10 años con toda seguridad. Entonces, es importante hacer prevención, y prevención en gestión y planificación también es importante. En relación al pediatra de Arcos de Jalón, sé que ha pedido la baja para el 4 de octubre esta semana por un traslado personal, familiar, y que evidentemente la gerencia me consta que está intentando buscar una solución que yo ahora desconozco. El Colegio de Médicos de Soria lleva muchos años ya alertando de las jubilaciones masivas que se iban a ir produciendo en la provincia de Soria, como sí está ocurriendo. Más de 200 consultorios con menos de 50 tarjetas sanitarias que tenemos aquí en la provincia de Soria. En gran parte de estos municipios no hay cobertura de Internet. Hay quien tiene que subirse a una piedra para buscar un poquito de Internet para poder llamar, por ejemplo, al médico. Y por lo tanto, las APPs, etcétera, pues tampoco funcionan. La gente mayor se desespera, no entienden lo que ustedes hoy están diciendo aquí, y respecto a reorganizar estos mapas que acaba de explicar, a mí personalmente no me ha quedado claro. No sé qué quiere decir, si van a reorganizar consultorios o qué es lo que van a hacer exactamente. Vamos a ver, vamos a reorganizar profesionales, no consultorios. Los consultorios son edificios, y lo que nos interesa es garantizar la atención a las personas. Y garantizar la atención a las personas significa reorganizar a los profesionales. Tenemos una media en Castilla y León, yo creo que envidiada por todo el mundo. De momento tenemos un médico por 910 personas. Nos lleva en el medio urbano a uno por 1.200 y en el medio rural a uno por 600. Pero como bien ha dicho usted, hay muchísimas zonas con muy pocos habitantes. Eso es malo para el profesional y es malo para la propia población. Es decir, hace poco me decía una persona que se reunía conmigo, que era de una plataforma: tú tienes la sensación que nos tienes sobreprotegidos y nosotros tenemos la sensación de que estamos abandonados. Pues eso es lo que no puede ser. O sea, tenemos que conseguir el que nuestras personas se sientan protegidas, sientan que los profesionales las atiendan, y atender no es ir como un no sé, como otro tipo de profesional, un panadero o demás, sino que tienes que ir cuando las personas te necesitan, y no te necesitan solo cuando te llaman, sino a lo mejor te necesitan porque yo te quiero ver, porque sé que tienes un problema crónico y yo te quiero ver. Por lo tanto, como decía Barbara Starfield, lo importante no es alcanzar un determinado número de profesionales, el número que tenemos, sino lo que hacen esos profesionales. Y lo que tenemos que conseguir es mejorar nuestras carteras de servicios, nuestra oferta de servicios a estos profesionales. Lo que dice el Colegio de Médicos de Soria es exactamente lo mismo que llevo yo diciendo durante 20 años. Antes de ser consejera fui presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad. Y desde hacía muchos años yo estaba diciendo: es muy importante que formemos más de 2.000 médicos de familia en España, y formábamos 1.600. Y año tras año, acta tras acta, se recogía lo que nosotros demandábamos desde la Comisión Nacional. Y ahora pues me toca gestionar algo que no se resolvió en su momento, y evidentemente lo vamos a hacer con todas las ganas y todas las fuerzas, pero no son los únicos. Hemos sido mucha gente los que hemos ido diciendo año tras año: esto nos va a pasar, va a haber jubilaciones, y no solamente las jubilaciones. A medida que los profesionales son más mayores, tienen más enfermedades, tienen más ITs, hay también permisos por otra razón. Están también la extensión de las guardias, están los descansos posguardia, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo y planificarlo bien, porque si no lo hacemos, las cosas pueden morir por lisis. Sí, buenas tardes, consejera. Aunque hubo un plan que nunca existió, hubo un rechazo en las Cortes, y a pesar de eso, tanto la parte de sus declaraciones como la de los altos cargos de la consejería indican que se sigue trabajando en un plan que se rechazó en las Cortes. Yo no sé qué
si no le anima, el mandato del presidente fue directamente buscar un consenso con todas las sociedades implicadas. Yo no sé si realmente hay esa búsqueda de consenso y esas ganas de cambiar e implementar. Y luego, en segundo lugar, usted ha dicho que esta es una reunión muy importante, que ha habido una reunión casi histórica por los temas que se han tratado de futuro de la sanidad. También había una cita muy importante por el futuro de la sanidad de esta comunidad en las Cortes y usted no ha estado. No sé si nos puede explicar por qué. A ver, porque estoy aquí y el don de la ubicuidad de momento no lo tengo. Esta cita estaba trabajada desde hace mucho tiempo, hace 15 días lo planteó esta mañana el consejero de Castilla-La Mancha. No se hizo esa reunión hace 15 días por un problema de su agenda y le hemos trasladado al día de hoy. Por lo tanto, esta cita era mucho antes y era bastante más previa que a la reunión de hoy. Y además, tengo que decir una cosa, se interpela al Gobierno y en el Gobierno yo afortunadamente no estoy sola y estoy segura que las preguntas que iban dirigidas a mí han sido contestadas. También quiero decir que yo estoy tendiendo la mano desde el principio para que haya consenso político y que se me pida retirar un plan que no existe. Las personas que se levantaron de la mesa cuando ya estábamos en el último día y que habíamos pactado 122 medidas y que son las que estamos desarrollando ahora mismo, pues, hombre, llama mucho la atención. Entonces, yo vuelvo a decir lo que he dicho siempre, política sanitaria, no política con la sanidad. Y esto, además, es que nos pasa a los tres, es bastante curioso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar todos es para mejorar la salud y la sanidad de nuestra población y es nuestra obligación y trabajar juntos. No es cuestión de ponernos trabas ni atacarnos, es cuestión de buscar soluciones. Si no te gusta lo que estamos haciendo, si esta estrategia que hemos pactado y que hemos estado trabajando durante 4 meses no gusta, plantea otra cosa. Dime cuál es tu plan, dime qué es lo que quieres que hagamos. Entonces lo trabajamos y lo podemos debatir. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando, y lo he buscado desde el momento uno que he sido consejera, ha sido el consenso. Y ahora mismo, aparte del consenso, de este consenso estoy buscando el consenso con las diputaciones, con los delegados territoriales, con las sociedades científicas, con los colegios profesionales, con los sindicatos. Porque yo creo que esto solamente se avanza yendo todos de la mano. Estamos en una situación compleja y si no lo resolvemos vamos a tener un problema. Y este problema además es que es común, es que no está pasando solo en Castilla y León, nos está pasando en toda España. Buenas tardes, consejera. Me consta que al final de la semana pasada se dirigieron a usted a través de una carta los clubes de la Liga Provincial de Aficionados de Soria ante la normativa de que tienen que competir esta temporada, ellos y otras categorías, con mascarilla, que no lo ven lógico ni por tema de salud, ni por tema de comodidad, ni tampoco en comparación con otras categorías similares, no profesionales, amateurs también, que no tienen que utilizar mascarilla. Plantearon la búsqueda de una solución. No sé si esa carta la ha recibido y si ya hay respuesta para ellos. Pues yo la carta no lo he recibido, creo que la han dirigido a la Dirección General de Deportes, que depende de Cultura. Yo como Consejería de Sanidad no soy consciente, pero bueno, lo miraré con la Dirección General de Salud Pública, que es la que lleva estos temas, pero en principio es la Dirección General de Deportes. Y lo que está normatizado ahora mismo en España es una decisión que tomamos en el Consejo Interterritorial hasta final de este mes en relación a cuáles son los aforos y lo que se tiene que hacer en determinadas situaciones. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere y desde luego yo no soy consciente de haber recibido esa carta, pero lo buscaré. No voy a ser que esté metido en mi bandeja y yo no sea consciente de ello. ¿Estaba mi nombre? Pues la buscaré y desde luego probablemente ya la tiene la Dirección General de Salud Pública y probablemente ya la haya incluso contestado o se haya reunido con ellos. Porque normalmente esto, aunque yo lo reciba, evidentemente quien toma las decisiones en este tema es la Dirección General de Salud Pública.